En Baja California hace falta mejorar los hábitos de sueño, así lo da a conocer la Casa Encuestadora y Merck en su último trabajo estadístico. La información señala que el actual ritmo de vida muchas veces nos hace olvidar la importancia del sueño. Sin embargo, es fundamental considerar que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, un sueño inadecuado puede tener efectos desastrosos en la salud como afectaciones físicas y psicológicas. Y Merck señala que la hora promedio en que se duermen los baja californianos es a las 9.23 de la noche, identificándose que el 59.1% de las personas mayores de 18 años lo hace antes de las 10 de la noche y el 41.1% restante después de esa hora, mientras que un 15.1% considerados como trasnochadores van a la cama después de la medianoche. Por el contrario, la hora promedio en que se levantan es a las 6.51 de la mañana, existiendo un 22.7% que lo hace antes de las 6 de la mañana, un 54.2% entre las 6 y las 7 de la mañana y el 23.2% restante después de las 7 de la mañana. De estos últimos, el 8.6% se levanta a partir de las 9 de la mañana. Y Merck indica que las horas promedio que se duerme en Baja California son 8.2 horas cumpliéndose con las recomendaciones de salud. Sin embargo, existe un 6% de la población que duerme menos de 6 horas y un 7.5% que lo hace más de 10 horas, representando que el 13.5% de sus habitantes están fuera del rango de sueño recomendado. Y Merck identificó que el 33.3% de las personas utilizan un despertador o alarma para despertarse en la mañana. De quienes utilizan la alarma, el 39.5% acostumbra a posponerla más de una vez antes de levantarse. La encuesta determinó que el 34.3% de las personas le cuesta conciliar el sueño, es decir, no se duermen al instante problema que es mayor en las mujeres, subiendo inclusive a 44.4% en quienes duermen más de 10 horas al día. Se identifica también que el 36.8% de las personas se ha quedado dormida involuntariamente. Esto es mayor en los jóvenes de 18 a 25 años y en quienes duermen menos de 6 horas al día, lo que equivale a un 50%. Una tercera parte de los habitantes de Baja California requieren de algún tipo de bebida para mantenerse activos durante el día, identificándose que el 28% .3% toma café para sacar su día adelante. El 20.5 consume algún suplemento alimenticio. El 15% bebe refresco de cola y por último el 5.2% toma bebidas energéticas. El 53.4% de las personas califican como aceptable su calidad de sueño. Un 44.2% la define como buena y un 9.2% como excelente. Sin embargo, del 46.6% restante, la mayor parte la define como regular, seguido por mala con un 6.8 y pésima con un 2.7, por lo que es importante resaltar que la mitad de los habitantes de Baja California requieren atender sus hábitos de sueño. Para California Medios, Abril Serratos y Roberto Estrada.